bienvenido a su programa Polémica con K. Con sus anfitriones Paco Peña y Juan José Coello. Esto es Polémica con K, donde todo se pregunta y todo se tiene que contestar. Entretenimiento. Yo quisiera hacer un poquito de historia. La industria de entretenimiento y servicio abarca aproximadamente más de 100.000 empleos, de los cuales han sido totalmente disminuyendo y golpeados en el tema económico, y que ha sido doloroso para muchas familias. También nos encontramos que muchos centros de trabajo también no han empezado, se arrancaron, cerraron, y ahorita ya están totalmente canceladas sus actividades económicas. Una de las cosas importantes es el daño económico que hay. Hablamos casi aproximadamente de más de 15.000 millones de pesos, incluyendo desde la época de marzo hasta ahorita, el daño económico a esta industria de servicio y entretenimiento, que abarca muchas cosas, que abarca los centros de espectáculos, que abarca los restaurantes, que abarca los salones, que abarca las canchas de fútbol, que abarca los gimnasios. Todo eso es la industria de entretenimiento. Hoy nos toca representar jurídicamente y laboralmente este proyecto, por lo cual les informo todo lo que estamos haciendo en el historial que hay. ¿Pero a dónde vamos? Vamos a un diálogo con la autoridad. Necesitamos urgente un diálogo para ver el cómo sí podemos abrir todos los negocios. Todos los negocios que están totalmente dentro de la ley cumplen con sus protocolos necesarios. Muy buenas tardes, cuando las manecillas, el reloj marcan exactamente las 5 en punto, compadre. ¿De qué es hora? De la polémica con K, compadre. Polémica con K, el único programa cómico, satírico, político de la televisión mexicana por internet, transmitido orgullosamente desde Antena X para el mundo. El día de hoy, compadre, un tema bien padre. Mira que está llegando nuestro invitado. Vamos a pedirle que pase. ¿Va a pasar? Todo el mundo lo conoce, él es líder de la CROC. Pásale, Félix. Buenas tardes. Estamos empezando el programa. Bienvenido, Félix. ¿Cómo estás? Si nos hace el honor, siéntate. Estamos al aire ya. Gracias. Buenas tardes. Sí, señor. Ya estamos al aire. Y, ¿qué te puedo decir, mi Félix? Estamos empezando este programa en donde el día de hoy estuvimos en una conferencia de prensa en donde tú precisamente presidiste esta reunión con los reporteros, que a todo esto estuvo muy concurrido. Sí. La prensa se enteró por boca tuya y por boca de las personas que estaban ahí, que hay un clúster de empresarios neoloneses que hoy iniciaron una batalla legal contra el gobierno del estado. Los motivos, bueno, es el 4 de febrero, el señor gobernador y el señor secretario de salud, junto con el secretario de economía, decidieron cerrar un sinfín de rubros empresariales, y eso pues los está matando, así, entre comillas, matando económicamente. Pero creo que tú serías la persona indicada. ¿Qué tan grave es la situación de estos empresarios a los que tú representas? Bueno, pues nos encontramos en una situación muy difícil, muy complicada. Primeramente en el tema económico, donde estamos hablando de más de 100.000 trabajadores que laboran en la industria de entretenimiento y servicio, que ahorita no están recibiendo salario. Claro. Y que tampoco la familia tiene un respaldo económico a través de ese salario. De esos 100.000, hemos bajado a 30.000 trabajadores actualmente que laboraban, y después con este cierre, pues quedamos todos a una negociación al cual le llamamos el salario, un salario solidario, que significa un salario mínimo únicamente para sostener a la familia, para no decir los liquida, los corres, todo ese rollo, que no es la idea. Porque ahorita las empresas todas tienen una situación económica muy difícil para en un momento dado arreglar a los trabajadores, pues no se tienen los recursos necesarios. Félix, entonces estás diciendo que los empresarios están soportando como mucho. No los corrieron y están apoyando, dándoles el hombrazo. Todos, la mayoría de las empresas de servicio y de entretenimiento actualmente les están pagando a los trabajadores. Ya bajaron un poco menos, pero ya el salario solidario, ya estamos llegando en esa revisión y ese convenio para que la gente se siga apoyando y respaldando, que es lo importante, que no traiga, que en su bolsa
traigan algo de apoyo económico para las familias, que eso es lo que estamos logrando. Ahora, si tú sabes, las empresas de servicio y de entretenimiento tienen un salario, pero aparte tienen una remuneración por la atención que tienen con el cliente, por la atención que se manejan ellos. Okay. Todo ese tema va, es una situación muy diferente. Y la situación económica de este trabajador, pues ellos siempre han tenido pues ese apoyito de la empresa, más lo que el cliente les otorga por estarlos muy atendidos a los compañeros. Felipe, pero ¿cuánto va a resistir el empresario para sostener ese tipo de situaciones y el gobierno? Porque el empresario sigue pagando impuestos, ¿no? Sigue no sé, gastos agua, luz, de insumos, de gastos, de servicios, de sus esto no lo ha visto el gobierno, ¿verdad? Lo peligroso que es esto, ¿no? Sí. No se ha visto. Ahorita hay una pérdida desde marzo hasta aquí, hasta estos meses, de enero 21, casi de 15 mil millones de pesos. 15 mil millones de pesos que fueron afectados bastantes empresas, compañeros trabajadores, centros de espectáculos, ¿verdad? O sea, todos esos temas no es difícil seguir sosteniendo, Paco. Sí. Comentarte eso, Cuello, porque cada día haz de cuenta que somos, es el COVID de salud y el COVID económico. Así es. El COVID de salud, hay mucha gente que lamentablemente su oxigenación va bajando, ¿verdad? Uh-huh. Acá es igual, su oxigenación económicamente va bajando hasta morir. Claro. 4 de enero es la fecha clave. El señor gobernador, el secretario de salud, doctor de la O, dicen bien así: vamos a cerrar todos estos negocios. Y enlistan a casinos, a todos, los lugares donde hacen ejercicio, etcétera, etcétera. Cines, teatro, todo lo que significa entretenimiento. Empieza el martirio para ustedes. El día de hoy fue anunciado un amparo al que tuvieron que ustedes. ¿Se pueden pagar? Sí, ahorita le pedimos a nuestro productor que nos baje un poquito el aire. Se tuvieron que, entre el lapso de que ustedes, antes de llegar a tener que promover un amparo ante la justicia federal, trataron de hablar con el gobernador, lo recibieron. Hemos tenido encuentros con el secretario de Desarrollo, con el secretario de Economía y Trabajo, uh-huh, ¿verdad? Con la finalidad de intercambiar el cómo sí podemos lograr esas aperturas. Él ha sido muy, muy incluyente en las pláticas que tenemos, muy incluyente en el posicionamiento que se tiene, ¿verdad? Y nos dice, ¿no? Ojalá que salud tenga el cómo sí. Nosotros ya presentamos algunos factores junto con la Secretaría de Economía y Trabajo, ese proyecto de que esa gente requiere, de cómo puede abrir. A ver, ¿qué están haciendo los salones? Bueno, los salones ya tienen todos sus protocolos, muy bien. Los centros de espectáculos tienen sus protocolos, muy bien. Los gimnasios tienen sus protocolos, muy bien. Las canchas de fútbol rápido tienen su protocolo, muy bien. Los casinos tienen su protocolo. Pues vamos a buscar la forma del cómo sí. Que Economía y Trabajo han visto con buenos ojos eso. Uh-huh. Lamentablemente, el tema del aumento de los números, el famoso semáforo rojo. ¿Verdad? De números rojos, y que el semáforo se convirtió en rojo y todo ese rollo, y que los contagios son más de 1,000 diarios, y que los hospitales ya están en su mayoría colapsados, uh-huh, ¿verdad? Ellos se tienen que decir también que la gente de Coahuila, la de Tamaulipas, la de Durango, la de San Luis Potosí, viene y se atiende aquí. Uh-huh. Entonces, esa gente se suma, y no estamos en contra de que no se atienda. A que se atienda esa gente también, claro, claro. Es un mexicano de nosotros, somos hermanos todos. Pero que digan, a ver, el 40% son de fuera. Claro. Pero que no nos digan que hay esos contagios o ese manejo o esos hospitales que hay foco rojo, ¿no? Y en Coahuila se encuentra abierto todo. Uh-huh. En Saltillo se encuentra abierto todo. En Tamaulipas se encuentra abierto todo. En Durango se encuentra abierto todo.
y en San Luis Potosí se encuentra abierto todo, y nosotros no. Félix, ¿qué quisiste decir hace unos momentos de que el gobierno no se ha dado cuenta de lo peligroso que está la situación? ¿Ustedes ya por lo pronto ya pensaron en ampararse? Sí. Es una cantidad fuerte de amparo lo que viene. Hoy se ampararon, ¿no? Pero tengo entendido que el miércoles empiezan protestas, van a intensificar. Cada día más. ¿O cuál es el peligro al que se puede exponer el gobierno si no les hace caso a la petición? Cada día la bomba crece. Cada día la bomba es peligrosa, ¿verdad? De lo que está pasando. Conflictos sociales, ¿o qué se puede generar? Puede pasar muchas cosas, Paco, ¿verdad? Que no queremos eso. Nosotros queremos el diálogo con la autoridad, porque te repito, ¿cómo sí podemos lograr ese acuerdo entre todos y ayudarnos entre todos? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Porque en marzo, cuando inicia todo este tema, se adelanta el cierre. En vez de haber zonificado, cuello, Paco, zonificado, ¿cuáles son las personas vulnerables en marzo? Pues traemos tercera edad, traemos hipertensión, traemos esto, diabético, traemos todo eso. Esa gente, que son 200,000, 300,000, esa gente debemos de haberla guardado en sus casas. ¿Y qué hubiera hecho el gobierno? Darle un respaldo económico para que le estén pasando tranquilamente. No es posible una comparación, Paco, Cuello, de que en El Salvador, ¿verdad? Sí, con Bukele, el presidente, hacemos una comparación de que es un país más económicamente peor que México, y sí tuvo la estrategia para organizarse y zonificar las cosas. ¿Por qué China? Sí, China controló todo eso bien. China hizo bien su trabajo, ¿verdad? Hasta ahorita, tú te fijas, ahorita hay contagios de 20, de 30, diarios. Estás hablando de donde tienen habitantes, 1.300 millones de habitantes, 1.300 millones de habitantes. Estás hablando que son 20 o 30 Méxicos en China o más. ¿Verdad? Entonces, y China... ¿Qué hizo? Controló. Félix, durante, me dices que varias ocasiones trataron de hablar, sí. Lo dijeron una vez, lo pidieron, y el día de hoy tuvieron ya que recurrir al amparo. Esto es acudir ante la justicia federal para pedir el amparo, o sea, la protección. Y pues digo, nunca se había visto esto, no creo que sea tan sencillo. No sé si en otros estados del país lo hayan hecho, pero tenemos precisamente el licenciado Mauricio Castillo explicó hoy ahí. Vamos a ver este videito donde el licenciado explica... ¿Qué fue lo que tuvieron que, a qué tuvieron que recurrir los empresarios de Nuevo León que están siendo afectados por esto? Vamos a verlo. Sin embargo, no presentan algún estudio que realmente avale pues, este nuevo decreto. Entonces, por falta de fundamentación y motivación y por violaciones al derecho de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, es que estamos solicitando la revocación de este decreto. ¿Es con fecha de hoy o de ayer? Lo presentamos con fecha del día de hoy. Aquí está la copia de recibir. Bueno, buenas tardes. En general... Bueno, pues muestran el amparo. Nos dijo el licenciado Chico que el viernes podría tener una resolución del juez. Ojalá que venga favorable. Y déjame decirte también, güey, o sea, aunque tuviéramos una resolución favorable, tenemos que platicar con el gobierno. Tenemos que hacer las cosas correctamente bien. Para que esto salga de una apertura responsable, porque vamos a tener ese amparo y podemos abrir todos los centros de trabajo, pero qué pasa si después la autoridad va a andarnos cazando y va a tener un enojo contra nosotros en vez de sumar esfuerzos. Eso es lo que queremos. Pero ¿desde cuándo no tienen una relación directa con las autoridades locales? ¿O sí tienen reuniones? Platicamos hace aproximadamente 3 semanas con el secretario de Economía y Trabajo con el objetivo de planear la apertura responsable. Ellos iban a comentar ante el Consejo de Salud de cómo íbamos a poder organizarnos para entrar para ese tema de apertura. Pero ¿qué sucedió? Se aumentaron los contagios, se aumentaron los contagios y los hospitales
tronados. Si es que son 3 semanas, Félix, es mucho tiempo, ¿no? Que no, Paco, duramos 8 meses, Paco, cerrados. 8 meses. De cerrado. Marzo casi a octubre, Paco. Híjole. ¿Y qué les hace pensar que en estos días más con el amparo el gobernador les va a decir, no, sí, ya ahora no hay problema, vengas a platicar si lo que se ha aportado de lo... Él está más preocupado por ir a Rusia a comprar las vacunas. ¿Qué incongruencia, ¿verdad? De ver ese tema de comprar, o sea, a ver, ¿a poco nomás, ya está una farmacia en Rusia para nomás ir, señor, cómprame esto, véndeme eso? No, digo, es un grave error. Oye, este viernes viene el presidente de la República, sí. Andrés Manuel López Obrador. Vamos a buscar, Paco. Es lo que te iba a comentar, sí. No irán a darle, no sé, una... pliego petitorio, sí. No sé qué. Necesitamos presentarle al presidente, ¿verdad? Una carta, ¿verdad? Donde le decimos las inquietudes que tenemos de todos los centros de trabajo, que es urgente mirar a Nuevo León, ¿verdad? Porque Nuevo León paga impuestos importantes para la federación, ¿verdad? Entonces yo creo que el presidente en estos momentos, el presidente debe ser el presidente de todos y ayudarnos a todos. O sea, no es para que le dé dinero a los empresarios. Los regios somos muy orgullosos, Paco, uh-huh. ¿Verdad? Y somos muy solidarios y nosotros salimos adelante. No, únicamente que nos den la oportunidad de abrir los negocios. Como los y demás. Que aquellas personas que no cumplen con los protocolos necesarios, que se les clausure y que se les aplique todo el rigor de la ley. Porque si realmente ponen en peligro la estabilidad, primeramente de salud y luego económica. Una de las personas que estuvo acompañándote ahí, que es el de, me imagino, el de los salones, el de Salón de Festejo. Estados Unidos. Sí, este señor habló, Jorge, de que había clandestinaje. Esto sí. Es, si no me permites hacer mi fiesta en un salón de fiestas donde tenemos todo bajo control, donde entra, se les toma la temperatura, se les hace que se pongan gel en las manos, etcétera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues estas personas se van, rentan una quinta y se van simplemente a hacerlo clandestinamente, y eso es un riesgo. Vamos a ver este video de ver, la persona que denunció, sí, claro. Para darle chance a que... Se nos cargue la responsabilidad completa de un Estado, porque ojo, las industrias no paran, las fábricas no paran, el comercio está abierto, mercados siguen operando, los aeropuertos también. Ojo, bien importante entender que nos están cargando la responsabilidad de la pandemia a nosotros, como empresarios, como industrias. Y Nuevo León son muchísimas industrias. Eso es lo más importante. Y así como pueden argumentar de Jorge, es que las empresas, si las cerramos, mucho desempleo. Aquí también hay desempleo. Aquí también hay desempleo. Tenemos gráficas, hay evidencia, ¿sí? Donde nosotros no somos el problema de los incrementos, con sus propios números. Sus propios números. Nosotros no somos el problema. Nosotros somos la excusa perfecta de que se está haciendo algo. Somos la excusa perfecta de que están accionando. Pero ya basta. Ya basta. Ya es suficiente de nosotros ser siempre el chivo expiatorio de pensar que es por nuestra causa. Las malas decisiones llevan al clandestinaje, que ese es el principal problema de contagios. ¿Por qué? Porque no hay protocolos en ningún lado. Entonces, cargarnos la mano a nuestras industrias con la responsabilidad completa de la pandemia es muy complicado. La gente quiere expresarse, la gente quiere salir a manifestar su inconformidad, y si nuestros trabajadores, nuestros empleados, piensan que ellos deben de ser escuchados, adelante. Nosotros comprendemos la situación. Si ellos quieren manifestarse el miércoles para ser escuchados, adelante. Están en todo su derecho, porque ellos trabajan en Nuevo León. Depende de un ingreso. Eso es lo que yo pienso, y creo que lo que pensamos en general nosotros. ¿Quién se está convocando para el miércoles? Se estaba liberando un flyer que está... Ya se vino a nuestra mesa el licenciado Mauricio Castillo, autor intelectual y material del amparo que está protegiendo los intereses de más de 100,000 empleados de Nuevo León. Mauricio, presentaste un documento. ¿Qué respuesta crees que va a dar un juez federal para contrarrestar las órdenes del señor gobernador? Bueno, pues mira, este tema de la pandemia del coronavirus es algo nuevo para todos, incluso para las decisiones judiciales.
de lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos, en este caso en materia en materia económica y en materia financiera. Aquí vemos que el secretario de Salud, el secretario de Economía y quien encabeza este gobierno, el titular del Ejecutivo, el gobernador del Estado de Nuevo León, pues están cometiendo una serie de violaciones sistemáticas a lo que son los derechos de los trabajadores y los derechos de los patrones. En ese sentido, el día de hoy, 18 de enero, en el transcurso de la mañana, promoví un amparo a nombre del sindicato de la industria del entretenimiento, de deportes, alimentos, que encabeza aquí el licenciado Félix Coronado, en donde estamos argumentando que el gobierno del estado expidió un decreto el pasado día 4 de enero del año en curso sin una debida fundamentación y motivación. ¿Qué significa esto? Que sin ningún estudio científico, sin ningún estudio médico, sin base a estadísticas, formula un decreto en donde por una ocurrencia dicen, ¿sabes qué? Pues a mí se me ocurre que voy a cerrar los establecimientos, todos los establecimientos los domingos, y se me ocurre que voy a, el virus sale a las 8 de la noche, por decirlo así. Entonces, porque antes recordemos que salía a las 10 de la noche, ahora para el secretario de Salud a las 8 de la noche todos debemos de estar guardados. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando digo la falta de fundamentación y motivación, y lo explico de esta manera porque, bueno, los jueces, bueno, pues ya saben a qué se refiere uno cuando dicen fundamentación y motivación. En ese sentido, pues yo preveo que si todo sale bien a como estamos previendo, yo creo que para esta misma semana, a más tardar el viernes, ya tendremos alguna respuesta por parte de la autoridad judicial, en donde yo veo de manera positiva de que nos puedan dar alguna suspensión provisional y en su caso una suspensión definitiva en contra del decreto de fecha 4 de enero del año en curso y se nos permita poder abrir los negocios. Mauricio, abogado, hace unos momentos antes de que llegara aquí al estudio, comentábamos con Félix Coronado de que este viernes viene el presidente de la República. Así es. ¿Qué posibilidades, le preguntaba yo a él, de hacer, no sé, algún documento, ¿no? Elaborar algún documento para hacérselo llegar, buscar la forma de tener una charla con el presidente? ¿En qué les podría ayudar también la federación para paliar este tipo de situaciones? Yo creo que el presidente desde un inicio de la pandemia, y yo me refiero a los días 16, 17 de marzo, por ahí, yo recuerdo que vi un video en donde él estaba con una mujer, creo que era de Oaxaca, donde él estaba hablando de la alimentación de los mexicanos. Gracias. Y él decía que los mexicanos somos lo suficientemente fuertes en el tema de la gastronomía y todo, que los nutrientes, no sé, algo así dio la explicación, palabras más, palabras menos. Y decía que podíamos seguir trabajando en medio de la pandemia sin necesidad de cerrar los negocios. Uh-huh. Y él decía, pues mientras nos cuidemos, haya seguridad sanitaria, no es necesario cerrar los negocios. Bueno, aquí hay un ejemplo que habría que tratarlo y decirlo, porque con todos los puntos y así es. Se abrió Moroleón, estaba llenísimo de gente, comerciantes de Coahuila que vienen aquí a Sintermex. Se permitió las elecciones internas del PAN, más de 15,000 panistas votando en diferentes lugares. Se permite que se abran restaurantes y, ¿por qué no?, los centros de entretenimiento. Digo, ¿cuál sería tu opinión sobre eso? ¿Por qué unos sí y otros no? Pues mira, es lo que te vuelvo a comentar, volvemos a lo mismo, no hay... Incluso a los centros de entretenimiento se les había impuesto, pues ahora sí que un protocolo de seguridad sanitaria. Y lo cumplieron. Y los dueños de los establecimientos, en este caso algunos casinos, pues tuvieron que invertirle. Porque no nada más se trata de que, ok, cumplo. No, incluso invirtieron más allá de lo que era. Y ahora resulta de que, pues ahora te voy a cerrar los casinos que porque no cumples con las medidas de seguridad sanitaria. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que muchos negocios, bueno, pues se vayan a la quiebra, de que mucha gente, pues ahorita está desempleada,
Incluso pues llegamos al punto de que por ahí me enteré en la mañana de algunos negocios clandestinos, algunos casinos clandestinos. Entonces, ¿para qué esperar a que esto, bueno, pues se vuelva ya un problema social? ¿Para qué esperar a que pues, la gente se canse de estar encerrada, que no tener trabajo y vaya a asaltar los negocios o a asaltar a la gente, etcétera? Entonces, yo creo que sí hay mucha incongruencia por parte del doctor Manuel de la O, el secretario de Salud, y por parte del gobernador, porque por un lado cierras todos los negocios los domingos y por otro lado permites que un padrón de 15,000 personas salgan y voten, incluso personas de la tercera edad. Nosotros vimos, incluso aquí la polémica documentó el caso de una señora, sí, bueno, con un problema ahí, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, está en silla de ruedas la señora. El caso es de que cómo permite de que personas vulnerables pues salgan a votar en domingo, cuando se supone que todo debe estar cerrado, cuando en determinado momento vemos que los domingos está atiborrado todo lo que es el centro de Monterrey con negocios informales, y por otro lado a los restaurantes y a los centros de entretenimiento, bueno, pues no los dejas trabajar. Entonces, sí hay mucha incongruencia por parte del gobernador y por parte del secretario de Salud. Inclusive, fíjate ahorita que decía Mauricio, muy interesante, ¿no?, la inversión que le hicieron este tipo de establecimiento, porque pues, es para medir temperatura, ya no nada más la sola pistolita, está un poquito más modernizado el asunto para aplicar máquinas, para aplicar gel. Pero Félix decía, ha sido muy reiterativo en el asunto, que inclusive hay inspectores, ¿no? Hay inspectores que ustedes mismos lo están capacitando para ir a apoyar. Claro, eso que es muy interesante, Paco, de informar a todo el auditorio, de que hay gente del sindicato que están trabajando para decir, oye, que no haya pachangas más de 20 o 30 gentes, sí, que no haya temas clandestinos. Ahí estamos luchando esos temas nosotros. Estamos trabajando de esa forma coordinados, ¿no? Por eso mismo vale la pena, por ejemplo, al trabajador, lo revisamos al 100%, el oxímetro, el tema de temperatura, el tema del gel. ¿Por qué? Porque él va a tener contacto con el cliente, sí, y no queremos que haya un contagio. Por eso te decía ahorita en el tema de la zonificación, Cuello, de que los trabajadores, si hay un trabajador, seguimos la ruta, ¿dónde se contagió? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde qué hizo? ¿Sí me explico? Para que veamos y tomemos decisiones dónde fue. ¿Y qué pasó en algunos casos? En un caso de nosotros, el tema del joven, fue de que se contagió en una pachanga. Bueno, entonces tuvimos que activar la alerta nosotros mismos y revisar eso y buscar, a ver, ¿con quién te juntaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué onda? Como los chinos. Los chinos te dan un certificado de ciudad en ciudad. Si tú te vas a Beijing y después a Shanghái, tienes que traer el certificado de que tú no traes COVID, de que tú te estás checando, que estás cuidándote, que todo eso. No puedes entrar a Beijing. Si viajando de Shanghái a Beijing, no puede ser así. Y aquí nosotros, por ejemplo, pues vamos a Auto Arroyo, pues ven la gente de Auto Arroyo, podemos revisar y vigilar. O la gente de Saltillo, claro, ¿verdad? Vigilarla, que viene contagiada. Pero ¿cómo puede ser posible también, compadre, de que en los camiones es un foco de contaminación, de infección, que van saturados los camiones, que va saturado el metro? Y ahí yo no veo que tengan medidas de prevención, de medirte la temperatura, de ponerte gel antibacterial. Le pones el dedo en la llaga, Paco. Totalmente de acuerdo. El tema del transporte público es un problema gravísimo. Y fíjate, nosotros ofrecimos también estar en las estaciones del metro, estar en lugares para decirle, oye, güey, ponte el tapabocas, ponte gel y a ver, no lo traes, y separaditos, y que hagan fila, y que no hay orden.
Y en cambio, en los lugares, en los restaurantes, yo veo que digo, cuando ha estado abierto, sí, claro, que hay todas las medidas de seguridad. Fíjate, y lo decía, por ejemplo, acá con ¿cómo se llama? Dijiste que el evento que venía gente... Ah, Moroleón. Moroleón. Ándale. Que viene Moroleón. No sé si fuese ahí. Nosotros también le pedimos también que tuvieran todos los protocolos necesarios. Uh-huh. Porque es una inversión fuertísima. Ahorita se encuentra Sintermex en gravísimos problemas económicos. En gravísimos. Han solicitado los directivos de Sintermex casi un préstamo de 70 millones de pesos para sostener 3 meses. Bueno, uh-huh. Ahorita que estabas hablando, Félix, no quiero pensar mal, pero ay, dicen un viejo refrán de mi abuela que piensa mal, desertarás. Ahorita que dijiste que la Secretaría de Salud podrías pedir un especie de pasaporte, un certificado, sí, de salud, a ver si no lo ve el doctor de la O y el señor Gómez va a decir, oye, pues a 50 pesitos estaría muy bien, porque el señor todo lo ve como negocio. Empieza nada más esto. Totalmente. Bueno, ojalá que no hayan oído esta parte. Ojalá que no nos hayan escuchado. Bueno, está comunicando el señor Gilberto Vázquez, dice nuestra solidaridad con los compañeros. Órale, saludos a Gilberto. Saludos a Gilberto. Y él hace una propuesta, dice, ¿por qué no poner mesas de diálogo permanente? Así es. Para que se dé la apertura de una manera responsable. No, es totalmente. La apertura responsable y el diálogo es necesario. Correcto. Y fuera la clandestinidad. Fíjate, tenemos otro video de otra persona que representa al grupo de las personas más saludables de Nuevo León. Las que hacen ejercicio, las damitas que van ahí a controlar su peso. O sea, las personas saludables que tampoco las quieren dejar abrir. Esto fue lo que nos dijo. Vamos a ver el siguiente video. Sí, claro. Fue muy revelador. En un momento más se le va a entregar su copia correspondiente a las instancias, tanto al gobernador como al señor Manuel de la O y al doctor Elizondo, que son los correspondientes de cada firma de los que vienen aquí. En este momento, ahí vienen los nombres, si lo pueden ver. Okay, vamos a hacer todo lo humanamente posible porque la reapertura sea de una forma ordenada. Nosotros estamos para sumar, desde el principio se lo dijimos al gobernador, al director de gobierno, a la regulación sanitaria. Nos hemos dicho a todos que tenemos la intención de sumar. No queremos llegar a unos términos como los cantones y todo eso. Ahorita, el día de hoy, nosotros pedimos de una forma formal la presencia del gobernador para que hable con nosotros, ya sea él o sea el señor Manuel de la U. No queremos otro personaje, no queremos el director de gobierno, no queremos a su secretario de regulación sanitaria, ni queremos más personas. Queremos uno de los dos que hable de una forma directa con nosotros para poder nosotros expresarle nuestro ímpetu de cómo queremos ayudar. Tenemos ideas, ya que nosotros, como representamos una línea de industria en general, nosotros podemos mostrar también una forma de cómo... Bueno, pues creo que más conciliatorio no puede ser este líder, es. Donde le pide al gobernador, señor gobernador, escúchenos, por favor, o sea, así es. No sé de qué se trata. Yo estoy viendo que el movimiento es ultra conciliador, ¿no? Porque yo no veo de que si ellos se proponen, no sé, Félix, Mauricio, vamos de choque. Sí, se enfrentarían a medidas más drásticas, ¿no? Y yo veo que siguen esperando todavía con esa paciencia, sí, un diálogo con las autoridades. Fíjate, hace unos días el señor gobernador amenazó y dijo, ya tengo la autorización del doctor Gatell, uh-huh. Están manejando estadísticas en México donde hay estados que están en un rojo, Nuevo León está incluido, así que bájenle, no me presionen porque lo cierro a todos. Así, palabras textuales, palabras más, palabras menos. ¿No crees, Mauricio, que pudiera pasar que el viernes les concedan el amparo? Uh-huh. Y que pudieran ustedes abrir sus puertas. Ya dijo Félix que se esperarían, aún así buscarían antes el diálogo, antes de que, ahora sí, pues ya tenemos el permiso, ¿verdad? Pero no lo quieren hacer. Pero que diga el gobernador, el doctor de la O, ¿saben qué? Hora menos, ahora cerrados y clausurados. ¿Pudiera haber esa? ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasaría al gobernador? ¿Hay forma de presionarlo? O sea, ¿puede más un juez de distrito, juez federal, que un gobernador? Sí, todos los actos de autoridad deben de estar debidamente fundados y motivados, es decir, estar apegados a derecho. Si en determinado momento el juez de distrito percibe de que hubo alguna violación a nuestros derechos humanos
y a los nuestros derechos, en este caso el derecho económico y financiero que tienen los dueños de los restaurantes y de los comercios y de la industria del entretenimiento, etcétera. Obviamente, bueno, pues ahí nos va a otorgar la suspensión para que los actos de autoridad, mientras se resuelve si hubo violación o no, bueno, no se sigan trastocando. En ese sentido, si el gobernador hace caso omiso a la decisión judicial, pues sí estaríamos hablando de algún desacato por parte del gobernador. Y bueno, ahí él ya se metería en líos legales con la justicia federal y no creo que le convenga ahorita como están las cosas. ¿Cómo se sanciona un desacato? Se le hace una... ¿Se le percibe? Primero se le percibe a que dé cumplimiento al mandato judicial, y en el caso de que no, se hace un procedimiento de desafuero en el Congreso del Estado para que pueda presentarse el gobernador ante la justicia federal. A ver, estamos hablando ya de palabras mayores. Siguen comunicándose la racita. Dice Jorge Pozo Margain, dice que el doctor de la O les dijo hoy que los esperen los hospitales para recibirlos. Ya se mofa de toda la gente que trabaja en estos giros. Pasa por el Mesón Estrella y la Alameda y no hay pandemia, dice Jorge Pozo. Lo dicen, si hacen el plantón en salud, que hay un plantón para el miércoles, ahorita lo acabamos de mencionar, dicen, propone que el miércoles, en vez de ir a salud, dicen que en salud no va a estar el doctor de la O. Mejor hagan el plantón durante la conferencia de prensa que tiene el doctor de la O. Te pregunta José Jesús López, licenciado, dice, te pone así, dice, licenciado Pejecito Castillo, ¿cuánto está cobrando por cada amparo? ¡Ole! Aquí todo se pregunta y todo se tiene que contestar. Pues vale una lana un amparo, licenciado Mauricio, dice, te voy a decir. ¿Y por qué Pejecito? Oye, contratar un abogado de los caros, ¿no? ¿Qué Pejecito? Es de cariño. Pejecito, yo creo que... Peje chiquito, ¿no? El gobernador chiquito. Es un peje chiquito. El tema del amparo, fíjate que cuando inició el tema de la pandemia, platicando aquí con el licenciado Félix Coronado, que él como líder del sindicato de la industria del entretenimiento, sería ya por el mes de abril que tuvimos una conversación en donde le dije, oye, apenas había pasado un mes, le dije, oye, no podemos permitir que esto siga sucediendo. Y pues dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a hacer mancuerna, a buscar a más gente que se sume con nosotros, lo cual se desencadenó una serie de manifestaciones y protestas pacíficas y respetuosas, como han sido siempre, que incluso tuvimos varias visitas allá a Palacio de Gobierno y a la Secretaría de Salud, y fue como poco a poco pudimos aquí en Nuevo León pues entablar mesas de diálogo para la reapertura de los negocios, sí, que precisamente... aquí contestando a la pregunta, esto ha sido de manera gratuita. Nosotros no estamos buscando ningún beneficio económico ni personal. Gratis, para que vean la calidad. ¿Quién es el compañero? Jesús López. Nuestro amigo Jesús López, pues ya escuchó en palabras de aquí de nuestro amigo abogado que es totalmente. Es una lucha solidaria de aquí de la UAU Castillo. Sí, porque si nos va mal, si le va mal a la economía de Nuevo León, nos va mal a todos. Claro. Y si nos va bien a la economía de Nuevo León, nos va bien a todos. Entonces, esto es una cadena que nosotros queremos que vaya y que sea lo más parejo posible, porque hemos visto que hay mucho piso disparejo. Algunos negocios que incluso no cumplen con las medidas de seguridad sanitarias, estando de un lado y el otro. Por poner dos ejemplos, en el Tecnológico de Monterrey había un negocio de mariscos, para no decir nombres, y había otro a la otra cuadra, el otro estaba llenísimo y el otro que sí cumplía con las medidas de seguridad sanitaria lo clausura. Entonces, ¿dónde está ahí el piso parejo para los negocios? Entonces, volviendo al tema, se les pidió en su momento una inversión a los restaurantes. Incluso el licenciado Félix propuso un programa de ciudadano vigilante, en donde dijimos, oye, pues sabes que si no tienes inspectores, pues nosotros como ciudadanos, que ellos mismos, los mismos meseros, sean los inspectores ciudadanos. Pero creo que pues a ellos les interesa más el tema de que, y yo la verdad lo digo así abiertamente, de que sigan creciendo los contagios, porque pues si realmente quisieran hacer algo en contra de los contagios, pues irían, como decíamos ahorita, pues irían a donde están las aglomeraciones, los comercios informales del centro de Monterrey,
se irían a los mercaditos, se irían con en los camiones, en la ecovía que está llenísimo todo el día, el metro. Entonces yo creo que el problema no está en los restaurantes, no están en los centros de entretenimiento, en los campos deportivos. Yo creo que el problema está en la misma Secretaría de Salud, que ha sido muy incongruente en sus decisiones, y aparte pues le falta mucha capacidad para poder ahora sí que contrarrestar los efectos de la pandemia. Entonces, si tienen voluntad política, yo creo que nos van a dejar abrir. Si no tienen voluntad política, van a seguir poniendo piedritas en el camino. Bueno, y siguen poniendo piedritas en el camino. ¿Cómo visualizan los dos el panorama que viene? ¿Van a intensificar, como decimos, las manifestaciones? ¿Qué va a suceder con el movimiento? Fíjate, Paco, algo muy interesante. Se cerraron hace 3 semanas los negocios, ¿verdad? Ya es la tercera vez que se cierran. La de 8 meses, la de 1 mes y esta de 3 semanas. Juan Carlos. Se cerraron los negocios. Y los contagios crecieron. Bien. O sea, dices, no hayas, a ver, entonces, no están las cosas correctas. O sea, contagios, o sea, están, ahora, ¿a quién vas a culpar? Pues sí. ¿A quién? Bueno, Félix, me queda muy claro, entonces, los plazos que vienen son, miércoles, Platón, viernes, la decisión del juez, pero vamos a cortar un poquito, este programa lo ve directamente el jefe de prensa, Hugo Díaz de León. Sé que nos está viendo ahorita, está muy interesado en el tema. ¿Por qué no le mandas un mensaje directamente al gobernador y nosotros nos encargamos de que...? Yo le voy a mandar un mensaje al gobernador y luego aquí el abogado le manda otro mensaje. Le pedimos que nos sentemos a platicar, que hablemos, que comentemos soluciones a este tema. Que sí estamos y nos sumamos al esfuerzo del tema de salud. Totalmente de acuerdo. Pero queremos decirle al gobernador que veamos la forma, el cómo sí, para todos aquellos negocios grandes, chiquitos, medianos, cómo pueden abrir mínimo para tener el dinero económico para la operación de sus negocios. Gobernador, es necesario tu mano izquierda. Es necesario para que todos se sientan tranquilos y contentos, que gane todo mundo, ¿verdad? Que cuidemos también a todas esas personas que han sido contagiados. Me queda muy claro, hay que apostarle al tema de la salud, es muy delicado, pero queremos, gobernador, que nos ayudes, que veas, que tomes una decisión, no con el corazón, con una decisión solidaria, con una decisión que veas más allá hacia adelante, que digas, vamos a ponernos de acuerdo, que se abran los negocios, y que aquel que no cumpla totalmente los protocolos, cumple con la ley, gobernador. Vas a ver que eso, como siempre, serás un líder en tu estado. Y hoy, más que nunca, necesitamos ese respaldo de la autoridad. Mauricio. Sí, pues un llamado al señor gobernador, Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, para que lean las cartas que les mandamos. Son alrededor de 10,000 cartas. Sí. Ahí está el sentir de los trabajadores. Ahí está el sentir incluso de las familias. Yo leía una carta que pudimos darle lectura ahí, entre miles que estaban ahí, donde una niña le pedía al gobernador que le permitiera a su mamá poder volver a trabajar, porque los recibos de luz, de agua, de gas ya estaban todos vencidos y que no tenía ni para comer. Entonces yo creo que si tiene un poquito de sensibilidad política, que voltee a ver esas cartas, que las lea realmente, que no nada más las vaya a tener ahí guardadas como quien le pide algo a Santa Claus. Entonces yo creo que aquí es importante de que se acerque con la gente. Usted decía en su campaña que la raza paga, la raza manda, y la raza ahorita le está demandando de que abra los negocios. Entonces ese es mi comentario para usted, señor gobernador. Bueno, vamos a dar lectura a la gente que se sigue comunicando. Bueno, sigue Jorge Pozo, dice: el doctor de la O está soñando en conseguir las vacunas rusas sin aval de Cofepris. Él no puede hacer nada, dice. Y luego pregunta, dice: ¿por qué los casinos cierran y las fábricas de juguetes por qué no? Si ambos son entretenimientos, a las fábricas no las han tocado.
Jesús López ya dice que ya escuchó lo que el amparo es gratuito, porque estaba preguntando que el vejecito. Estoy preocupado. No, dice que no, dice qué bien, que dice, te felicita, ¿no, Mauricio? Dice qué bien, felicidades, dice, para que la raza se anime más, ¿no? Claro. Este Raúl William. Man, porque es, déjame decirte, ¿sí? Paco, porque es un tema de amparo, de amparo que va a ser colectivo con el tema del sindicato. Ok, perfecto. Y bueno, este Jesús López dice que felicidades, ¿no? Por lo que se está haciendo, Raúl Williams dice, excelente programa. Gilberto Vázquez se vuelve a comunicar, dice, los compañeros comerciantes de la vía pública son los más afectados, las problemáticas, todo el mundo lo sabe, está en transporte urbano, metro, fiestas clandestinas, etcétera, etcétera. Bueno, ya nos quedan un minuto, nos están avisando. ¿Minuto? Haciendo un pequeño resumen y que quede muy claro algo, me encanta la idea del licenciado y del líder sindical, que lo están haciendo de forma muy respetuosa. Ojalá que de esa forma lo perciba el señor gobernador, porque no se trata nada más de si te recibo o no te recibo, que lo reciba y que solucione el problema. Y no es para... Hay algo, compadre, que no tocaron. Sí. Pero ¿qué va a pasar si 100,000 gente se quedan sin empleo y tienen que llevar comida a su casa? Es una catástrofe. Lo dijo el licenciado, se van a poner a robar y a asaltar, y no quiero saber qué pueda pasar en Nuevo León. Y como dice Félix, la bomba está encendida, ¿cuánto falta para que esta llegue a explotar, no? Y que el problema pues ya se haga incontrolable. Es como dicen en el fútbol, la pelota está en su cancha, señor gobernador, hágale caso a estas personas que se lo están pidiendo de forma respetuosa y hágalo por el bien de más de 100,000 familias de empleados de Nuevo León. Hágalo porque nos podríamos meter en problemas graves. Con todo el respeto, como lo dicen. ¿Y esto fue, compadre? Polémica. ¡Juanca! Nos vemos. Como frutas y verduras. Señor gobernador, corazón, señor. Cúmplales, ayúdenlos. Se lo van a premiar. Gracias. Saludos, gobernador.